Huánuco se encuentra ubicado en la parte norcentral del país, justo entre la cordillera occidental y el río Ucayali. Posee un clima muy variado, en su mayoría de veces favorable. Tan solo ingresando al centro de la ciudad, nos sorprende su hermosa catedral, con un diseño moderno y funcional. También podemos resaltar la belleza de su plaza principal y la arquitectura de su representativo puente Calicanto, por sobre el majestuoso río Guayada. Pero bueno, nuestro recorrido empieza lejos del bullicio de la ciudad, así que nos dirigimos a la parte norte, a Churubamba, que queda a 26 kilómetros de la ciudad. Atrás el centro de Huánuco y nos topamos con campos color de trigo. Una cadena de montañas contemplan imponentes y silenciosas nuestro recorrido. La ruta Churubamba se vuelve cada vez más serpenteante mientras nos alejamos de Huánuco. Como casi de costumbre, el sol radiante acompaña en esta travesía, así que continuamos. Podemos observar a lo lejos el diseño de las alejadas casas con tejas, que mantienen un carácter de arquitectura tradicional, es decir, la piedra lijada unido con el barro. Y toda la belleza paisajística que alberga en su interior animales como el zorro, el tigrillo y el armadillo, propios de la región, por supuesto. Nos encontramos en Churubamba, un pequeño pueblo ubicado a 30 minutos de la ciudad de Huánuco, pero con un gran pasado milenario. Acompáñame a conocerlo. Su bella estampa de campeón, su pasado milenario, representada en las momias que el pueblo orgulloso muestra al mundo, además de su pintoresca plaza e iglesia, crea un ambiente acogedor y encantador, interesante para el visitante. Nos encontramos en una réplica de las entradas a los chupas aquí dentro del Museo de Churubamba. Y demás restos arqueológicos albergados por este museo forman parte de un reciente descubrimiento. En 1996 se realizan los primeros estudios y excavaciones en las alturas de Churubamba, exactamente en Papahuasi. Se hallan momias de adultos y niños que fueron expuestos en la Cámara de Comercio de Huánuco. Se supone que debieron haber pertenecido a los antiguos pobladores, que eran los pilcos, chupanos, pataguas, que habitaban Papahuasi. Hace 4.000 años se desarrolló la gran cultura yacha en el territorio de Churubamba. Pasando por diversas etapas, conocieron la técnica de la momificación y lo realizaban con personas de alto rango. Estas tres momias fueron identificadas como la familia real por el tejido que cubre todo el cuerpo
fabricada del haya y la ubicación en la que se encontraron. Se estima que la antigüedad de estas momias son de aproximadamente 1500 años antes de Cristo, datos que se recogen según la investigación arqueológica e histórica, mas no del carbono 14. Las investigaciones continúan. Según la cosmovisión de la gran cultura Yacha, existía otra vida más allá de este plano físico. Por ello, todas las momias se encuentran en posición fetal, como en señal de volver a nacer. De ahí que deberían ser momificadas todas aquellas personas que consideraban importantes y que merecían pasar a la otra vida. Niños momificados de 5 a 7 años de edad aproximadamente, luego de haber fallecido por causas naturales, no presentan huellas de haber sido sacrificadas. Se puede observar completa la estructura ósea y la dentadura. Estas momias fueron halladas en la comunidad de Papahuasi, a 65 kilómetros hacia el noroeste de la capital del distrito de Churubamba. Fueron momificadas después de fallecidas y colocadas en chulpas, que son pequeñas edificaciones de piedra. Según las apreciaciones de la arqueóloga Denesi Palacios, Papahuasi es un complejo con estructuras rectangulares, cuyas calles y pasadizos están hechos de lajas de piedra y unidas con argamasa de barro, tan igual que sus paredes. A simple vista se notan las chulpas, algunas de dos pisos. Sus techos presentan una gradiente de 6 aleros. En la parte superior de las chulpas hay unas piedras caladas, en forma de aves y figuras geométricas, que sirven como indicadores. Con respecto al cementerio Huelga Papahuasi, ubicado a 10 metros de la superficie, la arqueóloga asevera que existen unas semicavernas de farallones rocosos, a los cuales se han adosado un muro hecho de lajas de piedra unida con argamasa de barro. Son piedras canteadas de forma rectangular que han servido para construir las tumbas multifamiliares, donde se han hallado de 12 a 15 esqueletos humanos, de diversas edades. Muchos de ellos con la boca abierta, con una expresión de grito y atados en el cuello, extremidades y cuerpo. Nos pudimos dar cuenta que el museo ha sido adecuado al ambiente, conservando el modo tradicional arquitectónico. Las momias se encuentran en vitrinas. Aquí también podemos observar herramientas de piedras como flechas y arpones. Y en el mismo lugar, cerámicas. Bueno, la tarde nos despide con vientos acalorados, así que llegó el momento de marcharnos. Hasta la próxima. Chao.